Sobre la utilidad por acción, es entender que ésta se divide en utilidad por acción básica y en utilidad por acción diluida. A su vez, la utilidad por acción básica se divide en ordinaria y en preferente. La utilidad por acción básica ordinaria está vinculada con la utilidad o pérdida neta del ejercicio relacionada con las actividades ordinarias o con las acciones ordinarias, dividido entre el número de acciones en circulación de la misma naturaleza. En el caso de la utilidad por acción básica preferente, está relacionada con las utilidades relacionadas con las acciones preferentes divididas entre el número de acciones de la misma categoría. Sobre la utilidad por acción diluida, esta se debe entender como un tipo de utilidad por acción básica disminuida por los costos relacionados con la emisión de los dividendos, así como diluida por los efectos fiscales del impuesto sobre la renta o los efectos laborales de la PTU. Asimismo, también se le disminuyen algunos conceptos relacionados con la emisión de estos dividendos que pudieran impactar en el resultado integral de financiamiento. A su vez, también se permite la disminución de ciertos conceptos que menciona tanto la norma NIF B14.